Continuamos aquí conversando con los muchachos de Lembo 2. Antes de su presentación, ¿qué día? Sábado. Tengo acá el sábado 20 de enero en Encuentro Club en Arieta 3680. Esto es San Justo, este sábado. Exacto. 20 de enero, repito, Encuentro Club en Arieta 3680 en San Justo. Y justamente hablábamos de esa fecha un poco nefasta, que no, una fecha maravillosa que fue en diciembre. En la cual... Que se cayó el mundo, llovía muchísimo, con esa fecha despidieron el año. ¿Quién iba a pensar que iba a llover tanto, no? Que la verdad que, bueno, fue una fecha que personalmente yo necesitaba ir. Digo, la verdad que me hizo muy bien, necesitaba cerrar el año con ustedes, escuchando su música. Y digo, al igual que yo, digo, éramos un montón de gente que nos encontramos con la misma idea. Digo, a pesar de la lluvia, a pesar de la catástrofe, digo, que había afuera, estábamos ahí porque necesitábamos escuchar su música, digo... ¿Qué pasa con esto? Digo, cuando ya la música forma parte de una responsabilidad, ¿no?, que tenemos con el que está del otro lado. Digo, que no hay manera de que digas mañana, bueno, cuelgo la guitarra, o sí hay manera, ¿no? Pero sabes que hay gente que espera. Eso no va a pasar. No va a pasar, porque creo que a mí me gustaría en un futuro, no sé si vamos a llegar a un lado. Sí. Como dijimos antes, disfrutamos el camino. Pero sí, nos encantaría, al menos a mí, yo creo que ellos también, nunca lo hablamos, pero a mí me gustaría que esta banda traspase, que sea eterna. Sería ideal que, qué sé yo, que nosotros nos jubilemos a los 80 años, digamos, loco, ya está, listo, nuestros hijos sigan la movida, ¿viste? Y estaría excelente que bueno, nuestros hijos sigan y que el día de mañana sea una banda del Guinness, que tenga 100 años la banda. Entonces, esos que van a cumplir 100 años van a llevarte $1,000,000 porque entraron al Guinness. Entonces, ahí van a triunfar. La vuelta que pensó. Claro, que serían nuestros nietos, es muy posible. No, fuera de joda, es un sueño. Vos viste que para ser rockero o estar en una banda tenés que tener sueños locos, y creo que ese es uno de los míos. Que la banda, como que el proyecto siga. O sea, que perdure. Claro, que más allá de Chompi, de Gaby, de Paragua, Paco, Cristian, Chinche, que el proyecto siga. ¿Sí? Que no haya un manager y cuando Leo diga, che, yo no puedo más, listo, buscate un manager que siga porque ya están los hijos de tal. Che, ¿te acordás de Chompi que falleció hace 20 no. años? Bueno, seguimos, eso. Qué pero bueno. Vos lo tomás hoy a quizás a gracia, porque uno no nos vemos sin León Bodo. Pero ese sí sería, creo que, el plan perfecto. Para perdurar, sí, ¿no? Porque nuestras canciones nos van a hacer perdurar a nosotros. Y está re bueno. Y para el resto, digo, ¿qué opinan? Digo, con esto de que sabés que hay gente que te está esperando abajo, que vos bajés para darte un abrazo, para agradecerte ese momento que le hiciste pasar. ¿Qué pasa? Es una alegría, es una alegría muy grande. Básicamente es un momento que nosotros siempre lo tenemos hablado. Nosotros nos ponemos de acuerdo, queremos ir temprano para ver las bandas que tocan antes que nosotros, y apenas terminamos de tocar nosotros queremos salir corriendo y saludarlos a todos. De hecho lo hacemos, no se puede saludar a todos, pero normalmente sí. Nosotros bajamos y estamos hasta que el lugar nos echa, nos quedamos a hablar con la gente, nos quedamos a saludar. Hay algo de identificarse con las canciones, con las letras que escribe el Chompi, con lo que nosotros tocamos o nos divertimos. Con la energía que pone. Nosotros sabemos que transmitimos porque creo que nos transmiten también. Entonces hay una carga muy fuerte de ida y vuelta. Eso es un vicio para nosotros que nos mantiene queriendo estar activos, queriendo tocar siempre. Yo, por mi parte, termino de ensayar y ya a los pibes los quiero ver de vuelta. ¿Entendés? Bueno. Estamos en WhatsApp. Nos vemos casi todos los días y bueno, con la gente también tenemos mucha comunicación por Facebook, y es una alegría inmensa. Es algo muy lindo lo que pasa con el DVD, porque es algo que se percibe. Vos ves a la gente, a tus amigos saltar. Yo, cuando nosotros vimos el DVD, te estaba viendo a vos como saltaba. Sí. Mirá el loco. Mirá a Presi. Mirá a Andrés. Mirá a Ernie. Mirá cómo se divierten. Cómo saltan. Y quedó, la verdad, quedó reflejado el momento que todos vivimos. Sí. Y en un material hermoso, por suerte. Eso se pudo plasmar. Y gente que no conocemos también. Siempre. Gente que no conocemos. Pero la alegría es reconocer a la gente que te viene a ver y cómo se está divirtiendo. Es una alegría enorme. Por suerte,
todos van a recibir el DVD y van a ver cómo la pasan, ¿no? Cómo están filmados en el mejor momento que podemos pasar juntos, ¿no es cierto? O sea, te cuento una infidencia. Imagínate lo que somos, que, por ejemplo, yo estaba tratando de afeitarme un toque, estaba así, ¿viste? A ver los dientes en casa, y de repente veo a Gaby que se me acerca en el baño y me dice, ¿qué haces, boludo? ¡Dale, vamos! ¿Qué hora es? Le digo, ¿viste? No me digas que son las 7, no, se son metió, las 8. Se metió al dormitorio, casó el equipo, vamos. Y se fue y se escuchaba abajo, dale, boludo, Cristian. ¿Me entendés? ¿Ves lo Cristian, que le... Cristian imparte orden. Cristian es el rompehuevos que necesita cualquier tipo de, sí. De banda. ¿Es necesario? ¿Eso te halaga, Cristian, o...? ¿Qué posición te No le gustaría que sea todo así. Que reniegue tanto con nosotros. Claro. Le gustaría estar más tranquilo, pero bueno. No se puede. No, y siguiendo esto de ver, ¿no? Lo que le genera al público, ¿no? Las sensaciones, las emociones, creo que también, bueno, es muy importante ver la reacción del público ahí en vivo, en cada fecha, ¿no? Y también los afectos que les dan por las redes, en los encuentros, por mensajes. Es fantástico. Vos imaginate. A ver, cuando sonás en una radio y te mandan un mensaje de Tierra del Fuego que te piden una canción de Tierra del Fuego, sí, la puta, che. O que alguien se tatúe, o que alguien... me enteré hace poquito que una chica de 15 años entró a sus 15 con un tema, no sé cuál era. Y eso está re bueno. Qué emoción. Bueno, eso está re bueno. Eso está re bueno, o sea, eso me olvidé hasta decirle a ellos. Pero es muy fuerte, sí. O sea que... Que todo el sacrificio de uno se transforma en placer de otro. Listo, sí. Cerró. O sea que... Que trascienda. Claro, o sea, a eso es lo que vamos. Que, uh-huh. Que tu sacrificio le produzca placer a otro. Ya está. Es eso lo que buscamos. Y está buenísimo. Porque no vamos a ser hipócritas, no te vamos a decir que no nos encantaría que los temas los escuches hasta... te vas a un consultorio de PAMI, acompañé a un abuelo y escuches el tema. Estaría buenísimo. Claro, es como cuando. Pero vos tenés... todo a poco, qué sé yo, está re bueno. Es como el programa de radio, vos sos el locutor, sí. Tu programa, y te gustaría que lo escuche todo el mundo. Porque lo haces con sí. Amor, con cariño, le das la pasión. Entonces, lo mejor que hay, lo más lindo que recibís es que prendan la radio y estén esperando tu programa. Y lo escuchen y que digan, loco, sí, qué buen programa. Grandioso. Eso es lo que nos gusta. Por eso vamos. Sí, está buenísimo. Y este sábado entonces van a estar en San Justo. Sí, Paco, en el Encuentro Club, que es Provincias Unidas, Juan Manuel de Rosas y sí. Arieta, pleno San Justo, con amigos. Van a estar los amigos de Alas, La Chiva, Ares, León sí. Bodó y Viejo Rastrero. Así que bueno, las puertas se abren a las 21. La entrada está a 150 pesos, que es muy accesible para ver... 5 bandas claro, que se sí. Están moviendo mucho en el oeste, que están llevando gente, que están haciendo ruido. De paso, bueno, promocionan el rock del barrio, ¿no? Que siempre decimos... De la matanza. De la matanza, del barrio, del oeste, ¿no? Siempre decimos que es muy necesario sin gente que apoye el rock, a las bandas, a los amigos o programas que nos abran la puerta. Realmente no pasa nada, porque... Sí. Sin comunicación, sin pasar nuestra música, realmente por una banda de por sí sola nunca va a pasar nada. Sí. Así que bueno, que vengan es justo y necesario, la vamos a pasar todos joyas y abrimos el año sí. en Buenos Aires, digamos. ¿Y podemos escuchar un tema más? No, la verdad que no. Bueno, está bien. Por ser vos. Por ser yo un tema más. Vamos a hacer O sea que un día vamos a tener que preparar un show así, porque... Un íntimo, así claro, un íntimo. Sí, un día te juro que lo vamos a lograr. Primero, será como aquella vez que yo dije, hay que hacer un CD en vivo y bueno... ¿Y pasó? Yo sé que lo hicieron por mí. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, es así. No, es que, a ver... que vos, mucha gente dijo eso. Claro. Y cuando... a ver... Los planetas se juntan, dispara. O sea, es natural. Sí. A veces, quizás, si nosotros lo queríamos hacer en otro momento, quizás no se daba por un tema de muchas cosas. Hay que agradecer también a Sony Music, que hizo un adelanto de guita para que nosotros podamos dar ese puntapié. Sí. ¿Viste? Porque a veces sin plata no te puedes mover. ¿Viste? Es como que...
yo lo, mucho esfuerzo. Yo, viste, soy medio metafórico, pero es como que te dieron unos manguitos para ir a, al chino y de repente te encontraste con muchas ofertas y te compraste más cosas. ¿Me entendés? Esto sí. Fue así. Nosotros nos dieron para hacer un video y resultó ser que hicimos un DVD. Y estamos felices. Qué bueno. Así que vamos con la canción. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Ni siquiera? Ni siquiera. Gracias por la cerveza, la verdad. Nos puso a todos felices, ¿verdad? Veníamos con un bajón. Veníamos con un bajón. ¿Dónde hay un chino? No, hoy la puta. Así que muchas gracias a vos, a todos. A Juli. Juli. El muchacho que está allá del otro lado. Una silla, Juli, copada. Guante, chabón. Y vamos. Y vamos, dale. Marque para vos. 1, 2, 3, 4. No me mientas que te creo. Si te olvido, no estaría mal. Esa reacción al reír, lo sé, subestimé tu regreso. Canta con nosotros, dale. Y todo lo hundido comenzó a flotar y flotar. ¡Hey! ¿Qué buscas en mí si ya nada nos quedó? Ni siquiera la ilusión. Ya nada me quedó, ni siquiera esa reacción al reír, lo sé. Ahí viene Cristian Correa. Aplausos. Agradecerles como siempre por haber venido, por tener esa dedicación, ese compromiso de siempre venir. Agradezco a Cristian que siempre está ahí.
Y feliz cumpleaños, Cristian, porque ayer fue el cumpleaños de Cristian. Sí, ahora, ahora se va a comer la comida. Se va a pagar la comida. Claro, cuando salimos de acá y nos vamos a un restaurante. En la semana de su cumpleaños. ¿No sabés cuál es el lugar más caro para él? En la semana de su cumpleaños vamos a festejar fuerte. Pero paga todo Cristian, ¿no? Sí, no, sí. Como cumpleañero. Es así. Vale. Bueno, son, la verdad que en serio, gracias porque son gente de un corazón, son humildes, son... Son tipos bárbaros, macanudos y... Bueno. Humildes puede ser, pero sí. De buen corazón no, somos una basura. Sí, facheros como vos decís. Facheros como... Facheros, ¿y qué más dijiste? Y buena gente también. Ahí va. No, y de verdad, admiro siempre, como siempre les digo después de cada recital, admiro siempre esa perseverancia, esa insistencia, esa creencia en lo que uno hace, que hace que todo valga la pena y que transmitan al que está también abajo, ¿no? Y que el de abajo se lleve esa... Ese algo en el bolsillo, ¿no? Así que, bueno, para mí es un placer que estés acá. Para nosotros también estar con vos. Muchísimas gracias, de corazón. Así que, antes, déjame decirte que traigas algo de Uruguay. Ah, bueno. Sí, estaría bueno que traigas algo copado. Chotos. ¿Hay allá? Sí. Chotos uruguayo. Tráeme. No, está bien, traele a Paco, a nosotros no. Está todo bien. No saben, claro. No entendieron, se quedaron. No, no, no. Yo soy... Ahí pedí un choto. vos, cuando vas ahí a la frontera, a la aduana, ¿dónde está el choto? ¿Y mi choto? Claro. Tengo, temo por mi vida, mira. Por la... No, tranquilo. No, yo te diría que yo no. Yo temería por otra cosa, no la vida, te proba. Bueno, muchas gracias, Paco, de verdad. Bueno, gracias a ustedes también, la verdad que es un placer que hayan sonado hoy en la radio y suenan todos los jueves también porque suenan de cortina, así que es muy lindo escucharlos. Ahora te digo una cosa, yo a vos no te vi en los shows de León Bodo. Ni venir. Claro. No te vi. No estaba en el DVD. Porque es verdad, nosotros terminábamos, así hayan 20, 500 o 200, nosotros vemos todo. Bueno, voy a tener que ir. Sí. Voy a ir. Te va a llevar a miel. Vamos a ir. Tenemos que agrandar a la familia. Bueno, muchachos, nuevamente gracias y nos despedimos hasta el jueves que viene. Esperemos que la gente se convoque el sábado 20 de enero en Encuentro Club. Esto es Arieta 3680, esto es San Justo, ahí, el oeste, todo junto en Encuentro Club. Sí, ya que sos totalmente el dueño de este micrófono, decí lo que quieras a Chinche. Nosotros chao, buenas tardes. Hasta luego. Buenas noches, muchísimas gracias. Lo que quieras decirle a Chinche. ¿Qué te sale? Pará, dame un segundo que lo grabo porque ya te voy a decir, sos un gato, decíselo todo. Gracias al operador por la paciencia. Qué lindo son los temas en radio, mando Chinche. Está escuchando. Divino Chinche, le mandamos un saludo grande. No, me firmó la lista del otro día de temas, así que agradecemos. Mientras te prometió que venía. Chinche prometió que venía, es el saxofonista de León Bodó y faltó el saxo. Sí, podría haber ido el proctólogo otro día. Es el único que es humilde. Viste todo lo que dijiste, él no lo es. Nosotros sí. Le mandamos saludos que es padre, tiene que andar con otras ahí ocupaciones, niño pequeño. Así que, bueno, hoy le tenemos paciencia hoy. Va a venir solo dentro de poco, solo. Va a venir solo. Chinche solo parque. Va a hacer todos los instrumentos. Todo. Bueno, no, con los muchachos de León Bodó aquí nos despedimos, vamos a tomar algo y nos despedimos hasta el jueves que viene, ¿no, Juli? Nos despedimos hasta el jueves que viene aquí en Este la Boca. Muchas gracias, chicos.